Como todos los días desde hace 3 años, Gisela se encomienda a todos sus santos para obtener una vivienda digna, ya que el terremoto se llevó todo lo que tenía, excepto a su hijo. Yo no soporto este engaño, señorita, ¿hasta cuándo voy a sufrir con tanto? Es más, yo les invito a todo el mundo, es más, le invito al mismo alcalde que venga aquí a mi casa a pasar un día. Yo le invito aquí a almorzar, que duerma aquí. Es más, si él quiere dormir aquí, yo le cedo mi cama. Y yo duermo en una camita con mi hijo y él que duerme en otra cama, toda una noche, para que él vea el frío que se siente acá. Bajo un techo de plástico con huecos y paredes de esteras, Gisela es una de las miles de personas damnificadas tras el terremoto del 15 de agosto de 2007, que aún viven en espacios públicos acondicionados como albergues momentáneos, a la espera de la reconstrucción prometida por el gobierno. Y yo salí, como le digo, en el bono, pero no me dieron porque no sé, la tarjeta no me la han dado, pues, hasta ahorita nada, señorita, así como me ve. Tras el terremoto, el gobierno anunció un bono de $2,000 por familia para la reconstrucción de 93.000 viviendas. Finalmente se entregó a 25.000 y solo el 5% de estos bonos se utilizaron para la reconstrucción de viviendas. 40.000 familias aún siguen viviendo en esteras y carpas y ellos se preguntan a dónde fueron a parar los más de $300 millones que el gobierno recibió en donaciones para la reconstrucción de esta zona. Del dinero de las donaciones canalizado a través de Forsur, organismo creado para la reconstrucción del sur, solo se ha podido fiscalizar el 20%. Los aportes de gobiernos extranjeros no han sido bien invertidos, más bien acá se han beneficiado. Hay gente que ha traficado con la ropa donada. A 3 años de recibir más de $300 millones en donaciones, el Ministerio de Vivienda afirma que ya se invirtió el 70% del monto, contradiciendo al Ministerio de Economía, que informó el gasto del 30% de lo recaudado, mientras la población no percibe ni una ni otra inversión. Verónica Insausti, Telesur, Pisco, Perú.